impresionante. Voy a arrancar por la música, voy a arrancar por Ligia Piro, que va a presentarse hoy en el Torcuato Tasso. Ligia Piro es una de las mejores cantantes de su profesión, una cantante que viene de dos personas muy importantes de la música como Susana Rinaldi y el maestro Osvaldo Piro, y que eligió en sus inicios la música de jazz, la música de bossa nova, que canta como los dioses, muy distinta además a su madre en su distinta color de voz, en sí, su manera, pero tomando las mejores cualidades. Va a presentarse después de haber ampliado su repertorio y haber demostrado que no quería quedarse en el lugar cómodo porque ya era reconocida como una de las mejores del jazz. Empezó a cantar canción latinoamericana, canciones del rock, y todo este repertorio lo trae hoy al Torcuato Tasso, que tiene todo un mes de mujeres, sobre todo en sus días centrales, y hoy va a estar Ligia Piro cantando allí. Además, otras de las propuestas para el fin de semana tienen que ver con, bueno, una obra que Marce tuvo la posibilidad de traer aquí a Pilar Gamboa y que tiene que ver con las mujeres haciendo de varones, Petróleo, excelente obra, y creo que vale la pena destacarla porque son justamente mujeres haciendo de varones, y en este vínculo de lo femenino y lo masculino vale la pena que la vean en la Casa Cubierta del Teatro San Martín. Además, un espectáculo que se va a hacer en el Centro Cultural Kirchner en el día de mañana y el domingo, que creo, Marce, va a ser muy interesante para que lo veamos, Gonza, que son tres mujeres talentosísimas. Quizás una de las mejores actrices de la Argentina, como es Marilú Marini, una maestra de la actuación, que va a volver a encarnar a Niní Marshall. Otra mujer pionera, la Chaplin con faldas, que escribía, dirigía, se vestía, se maquillaba, creaba personajes extraordinarios, va a ser en un mismo espectáculo un fragmento dedicado Marilú Marini a Niní Marshall, Leonor Manso a Alfonsina Storni y Alejandra Radano a espectáculos propios. Esto tiene, la verdad, que ser un acontecimiento el sábado y el domingo en la Sala Argentina del CCK. Lo dirige Florencia Bertol, participa el músico Diego Vila, y creo que, además de por ser gratuito, va a ser algo verdaderamente imperdible. Además, se hace el Power Festival ahí enfrente, en el Luna Park, pero hoy, desde las 5 de la tarde, con mujeres, adolescentes, jóvenes, que también valen la pena para que las chicas se empoderen y se vinculen con lo femenino, como Ángela Torres, bueno, descendiente, obviamente, de todo el universo que tiene que ver con Lolita Torres, hija de Gloria Carrá, y Sofía Reyes, entre otras. Además, también, en Sirán, en la calle Gorriti, al 5500, 8M Tango, mujeres del tango haciendo un espectáculo conjunto. En la Usina del Arte también va a estar Javiera Parra, que es hija de Violeta Parra, nada menos, una de las mujeres más extraordinarias de Sudamérica en cuanto a sus letras y demás, inolvidable Violeta Parra, Mariana Baraj, Barbie Martínez, artistas muy buenas que van a estar en la Usina del Arte en un espectáculo especial. Y quiero destacar un libro que hemos leído, que tiene que ver con las primeras poetas argentinas. En la poesía también hay mucho machismo. No tanto en este presente, porque hay enormes poetas que tienen mucho éxito. Y para terminar, quiero destacar este libro que se llama Primeras Poetas Argentinas, que es de Ediciones en Danza, y que son las primeras poetas que escribieron en la Argentina en los años 10, 20, 30, y que eran extraordinarias, y que el editor de esta casa editorial, que es En Danza, Javier Cofes, les dijo: quiero hacerle un homenaje a las mejores poetas iniciales de la Argentina, y ahí están algunas, donde la primera más conocida es Alfonsina Storni, pero hay poetas que hemos descubierto en ese libro que son increíbles y que cuentan la historia de la mujer, que tenía mucho para decir y algunos pocos escuchaban, ahora mucho más. Se llama Primeras Poetas Argentinas, está en las librerías y es algo que de pronto nadie va a hablar y queríamos sumar porque también por ahí hay muchas mujeres extraordinarias. Muy bien, nos vamos a un corte muy chiquitito y